Poetas latinoamericanos más grandes de todos los tiempos por la belleza de su poesía. Estudió en el Instituto de Lima, pero al poco tiempo se trasladó al Colegio de Lima, que dirigía Pedro Alfonso Labart. Ingresó a la Facultad de Letras de la Universidad San Marcos a la edad de 14 años, demostrando así su gran capacidad lingüística y su nivel cultural. Fue encarcelado a los 20 años, lo cual lo llevó a recorrer América como diplomático y aventurero. Se desempeñó en algunas misiones diplomáticas por nuestro país, que le condujeron inicialmente a Colombia y luego a España. En plena juventud, fue secretario de Pancho Villa y fue colaborador del dictador guatemalteco Manuel Estrada Cabrera, lo que casi lo llevó a ser fusilado en 1920 al derrocado este. En 1922, en Lima, el gobierno de la ciudad lo nombró poeta laureado, honrando sus virtudes como representante literario. En 1925, mató un disparo quemarropa a Edwin Elmore. Elmore había criticado ácidamente la posición política del poeta. Chocano salió a los 2 años por un indulto y se fue a vivir a Santiago de Chile, donde en 1934 fue asesinado en el tranvía por Martín Blus Padilla, un esquizofrénico chileno que creía que Chocano tenía el mapa del tesoro. Soy el cantor de América autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece colgado de un ramaje con un vaivén pausado de hamaca tropical. La sangre es española e incaico es el latido. Y de no ser poeta, quizás yo hubiese sido un blanco aventurero o un indio emperador.